¿Cuántos electrones? Vamos a empezar a poner los datos. Esa cantidad de electrones lo vamos a representar con la letra N minúscula. Esa sería la incógnita. Ahora, se necesitan para formar una carga de... Ah, se está refiriendo a la carga. Lo vamos a representar con una Q de menos 38, y esta simbología significa microcoulomb. Sabiendo que la carga de un solo electrón, lo vamos a representar con la letra E minúscula, que es de cuánto, aquí lo tenemos, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, para poder encontrar lo que es la cantidad de electrones, vamos a hacer uso de la siguiente fórmula, de que nosotros digamos, vamos a ponerlo por aquí, chicos, la carga va a ser igual a qué, a que nosotros digamos la cantidad de electrones, que sería N multiplicado por qué, por la carga de un solo electrón, que sería la letra E, que lo hemos identificado con la letra E. Ahora, vamos a despejar lo que es N, y de esa forma vamos a encontrar lo que es la cantidad de electrones que se necesitan. Ahora, esta E está multiplicando, va a pasar a dividir, por tal razón nos va a quedar como Q entre E, y ese va a ser igual a E. Ahora, pero antes de empezar a ocupar lo que es la fórmula, hay que hacer una respectiva conversión, como por ejemplo, estos menos 38 microcoulomb, hay que convertirlo a coulomb. ¿Cómo? De la siguiente manera. No hay que perder de vista de que, vamos a ponerlo por aquí, de que un coulomb es igual a 1.000.000 microcoulomb. Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Decimos menos 38 microcoulomb y vamos a hacer la respectiva conversión de la siguiente manera. Para poder simplificar lo que son los microcoulomb, el un coulomb lo vamos a poner aquí arriba y su equivalencia aquí abajo. Y de esa forma simplificamos lo que son los microcoulomb y me va a quedar como, de la siguiente manera. Decimos menos 38 por 1, eso me va a dar menos 38. Dividámoslo entre 1.000.000 y eso les va a dar prácticamente ¿cuánto? Menos 3.8 por 10 a la menos 5 coulomb. Y vamos a poner su equivalencia aquí, chicos. ¿Qué le parece? Menos 3.8 por 10 a la menos 5 coulomb. Ahora, teniendo ya la respectiva conversión, vamos a hacer uso de la fórmula. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cantidad de electrones va a ser igual a que, nosotros digamos la carga, que sería de cuánto. En coulomb sería menos 3.8 por 10 a la menos 5 coulomb. Lo vamos a dividir entre qué. Entre E, que representa lo que es la carga de un solo electrón, que es de, aquí lo tenemos, chicos, que es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Simplificamos los coulomb y me queda entonces que N va a ser igual a qué. A que nosotros digamos lo siguiente. Si nosotros dividimos menos 3.8 por 10 a la menos 5 entre menos 1.6 por 10 a la menos 19, y eso les va a dar prácticamente ¿cuánto? Bueno,
Eso les va a dar lo siguiente. 2.375 por 10 a la 14. Y esta sería su respuesta, o sea, la cantidad de electrones que se necesitan, pero tenemos la respuesta en notación científica. Ahora, para que le dé la respuesta cabal, chico, yo le recomiendo que tengan una calculadora científica como la que yo les voy a mostrar a continuación. Ahí lo tenemos. Y pongan la fracción. Y pueden poner lo que es todos los datos de una sola vez, ¿verdad? Ponen primero lo del numerador, luego lo del denominador y le dan igual y ahí les va a dar la respuesta, ¿verdad? Ahora, y esta cantidad que lo tenemos como notación científica, ustedes lo pueden plantear como una notación normal de la siguiente manera. A que usted le diga, podemos decir nosotros entonces que n va a ser igual a qué, a 2, 3, 7, 5, y aquí tenemos lo que es 1, 2, 3, ¿y cuánto me falta para llegar a 14? Me falta prácticamente, ¿cuánto, chico? ¿Cuánto cero creen ustedes que vamos a agregar? Vamos a agregar 11 de 0, ¿verdad? Entonces decimos lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a separar por periodo. Decimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, billón. Entonces, la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. Si nos dice cuántos electrones se necesitan, bueno, se necesitan 237 billones 500 mil millones ¿qué? Electrones. O le va a dar la respuesta de esta forma, en notación normal o en notación científica, que al final es la misma mica con diferente cola. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.